La placa que vamos a utilizar para construir nuestro ordenador gaming va a ser de la marca Gigabyte, concretamente el modelo B550 Vision D, una placa muy polivalente, ya que como podréis observar durante los vídeos, la podemos utilizar tanto en un ordenador gaming, que es nuestro caso, como también la podemos utilizar si construimos un ordenador, por ejemplo, dedicado al diseño gráfico para utilizar programas como Photoshop. Una vez que saquemos la placa de la caja, la vamos a colocar encima de la mesa, pero utilizando la esponja que trae como protección dentro de la caja, y así vamos a realizar el proceso de colocación de componentes con una mayor seguridad y, por supuesto, una mayor comodidad a la hora de trabajar. En dicha placa vamos a colocar el microprocesador, la memoria RAM y una memoria de estado sólido NVMe, la cual nos va a dar un rendimiento muy bueno tanto en el sistema operativo como en los juegos que posteriormente juguemos. El procesador que hemos elegido para el ordenador gaming es un AMD Ryzen 5 3600, un procesador que nos va a dar un rendimiento bastante aceptable por un precio relativamente moderado. La placa base es compatible con este microprocesador y si lo sacamos de la caja nos daremos cuenta que dicho microprocesador incluye una refrigeración por aire que nosotros no vamos a utilizar porque posteriormente en otro vídeo veréis que usaremos una refrigeración líquida de la marca Corsair, la cual es ideal para este tipo de ordenadores gaming. La colocación del microprocesador es muy sencilla, se hace a través de una palanca que tiene la placa base en el socket, la cual está en formato CIF para que no tengamos que hacer ningún tipo de fuerza a la hora de colocar el microprocesador. Para colocar el microprocesador, una vez levantada la palanca, hemos de fijarnos en una marca que tiene el microprocesador en una de las esquinas, que coincide también con otra marca que trae el socket de la placa base. Colocaremos el microprocesador sin hacer fuerza y cerraremos la palanca de forma que quede perfectamente colocado. Como podéis ver, un proceso muy sencillo y muy fácil de realizar. Utilizaremos dos módulos de memoria marca Corsair, concretamente modelo Begins RGB Pro SL, con una capacidad de 8 GB cada módulo, es decir, tendremos un total de memoria de 16 GB, y en la pegatina de la parte posterior de dichos módulos podemos ver las indicaciones sobre el tipo de memoria, frecuencia de funcionamiento, etc. Como os comentaba anteriormente, también os voy a dejar en las notas del vídeo los enlaces para que veáis de forma más técnica dichas especificaciones. Para colocar la memoria RAM nos tenemos que fijar en el manual de la placa base, ya que si queremos hacer dual channel irá en función del número de módulos que tengamos. En este caso, si usamos dos módulos de memoria RAM, el manual de la placa base nos indica que tenemos que colocarlos en los bancos A2 y B2, es decir, el segundo y el cuarto. Los vamos a colocar como siempre, haciendo una ligera presión hasta que las garras de los bancos abracen la memoria RAM, todo ello de forma muy suave y sin forzar en ningún momento. Comprobamos que está cerrado. Y un truco es tirar un poquito hacia arriba para probar que están correctamente fijados y evitarnos posteriormente tener algún tipo de problema con dicha memoria RAM.
Como almacenamiento en nuestro ordenador gaming, vamos a utilizar una memoria de estado sólido de la marca Corsair, concretamente el modelo MP600 Core. Una memoria PCI Express de generación 4 que nos va a dar un rendimiento brutal a la hora de mover el sistema operativo y los juegos. Miraríamos el manual de la placa base para colocar esta memoria de estado sólido en uno de los dos bancos que trae dicha placa base. Hecho esto, nos damos cuenta que en principio son iguales, con lo cual las podemos colocar en el banco que queramos. La colocación es muy sencilla, ya que se hace a través de un único tornillo que previamente vamos a retirar. Después colocaremos la memoria de estado sólido encajándola tal como veis en el vídeo y nuevamente volvemos a colocar el tornillo para fijarla al banco. Un proceso súper sencillo y muy rápido. Componentes de esta placa base ATX. Aquí tenemos el socket para el microprocesador, es un socket AM4, ¿vale? En este caso hemos montado un AMD Ryzen 5, y aquí tenemos el soporte para la, en este caso, para la refrigeración líquida. Los slots para la memoria RAM tenemos para 4 de DDR4. Aquí principalmente pues tenemos el conector de corriente de 24 pines. Aquí tenemos el PHC, ¿de acuerdo? Es el chipset, lo que sustituía a los anteriores puertos norte y puente sur, ¿vale? El Nordbright, Surbright. Conectores SATA para discos duros o dispositivos ópticos. Y en el lateral tenemos otros dos más. Inusual, pero ya muy utilizado, el puerto CON. Antes siempre lo teníamos puesto en esta zona o en la parte trasera. Lo hemos colocado en esta parte. El panel frontal, puertos USB. Tenemos aquí los de 2.0. Y aquí tenemos los el USB 3.2. El audio, conector de audio, que normalmente se hace referencia al frontal. La pila, tarjeta Wi-Fi incluida, insertada, ¿vale? Por lo cual yo aquí, en este lateral, veremos los conectores, ¿vale? Para la antena exterior. Los puertos PCI Express, en este caso tenemos 3. Uno de ellos lo utilizaremos nosotros para nuestra tarjeta gráfica. Y los conectores para dispositivos de estado sólido de almacenamiento, en este caso de M2. Como habéis visto, ya tenemos colocado uno de ellos. Importante ver que esta placa base tiene muchos conectores, tanto para LED como para ventiladores. Vemos aquí que tenemos el conector del fan CPU, destinado para la refrigeración o el ventilador o el disipador con ventilador del microprocesador. Podemos ver también muchos conectores LED. En este lateral vemos más conectores fan para ventiladores. Como habéis visto, veremos a continuación, la caja dispone de distintos ventiladores que podemos utilizarlo. Pero en este caso nosotros vamos a utilizar una controladora específica para la refrigeración, por lo cual no vamos a sobrecargar la placa base con corriente. No hace falta pasar por aquí la corriente. Más curiosidad es que lleva el conector de 12 voltios, que parece que no lo tiene esta placa, pero lo lleva aquí oculto. De 8 pines, la alimentación adicional. Y además, pues aparte de los conectores internos, pues tenemos los conectores parte trasera. No han quitado todavía el famoso PS2. En este caso es compatible tanto para el ratón como para el teclado. En esta posición tenemos los USB. Aquí tenemos los de vídeo, ¿vale? Tenemos el HDMI, el DPI-in, los USB 3.2 de color azul. Vale, en este caso tenemos aquí dos. Encima tenemos los conectores para las antenas de la Wi-Fi. Y además nos incluye dos puertos USB de tipo C. Aquí en azul seguimos teniendo otros dos puertos USB 3.2. Y en color rojo dos USB 3.2, ¿vale? De mayor velocidad. Dispone también de dos tarjetas de red Ethernet. Y luego los conectores de audio. Thank you.
La colocación de la placa base en la caja de Corsair, que ya os mostraré en un siguiente vídeo, es muy sencilla y la podemos hacer con los propios tornillos que vienen incluidos en la caja. Colocaríamos 9 tornillos en lo que es los bordes de la placa base. Primero encararíamos dichos tornillos, los apretaríamos un poquito y ya cuando estén los 9 tornillos colocados, terminaríamos de apretarlos para que la placa base se quede ya perfectamente sujeta en la caja. En el ordenador gaming vamos a utilizar una tarjeta Aorus AMD Radeon RX 5700 XT, una tarjeta que no es de las más top que hay ahora mismo en el mercado, pero que tenemos la suerte de haber conseguido a pesar de la gran escasez de tarjetas gráficas que hay motivadas por la minería de los bitcoins. Eso sí, es una tarjeta gráfica que nos va a dar un rendimiento muy bueno en nuestro ordenador gaming en clase. Como la tarjeta gráfica es muy pesada, hemos decidido no colocarla directamente sobre el puerto PCI Express de la placa base y la vamos a colocar en posición vertical, dado que también la caja de Corsair nos permite esto. Para colocar la tarjeta gráfica en posición vertical, vamos a utilizar un cable extensor de la marca Asus que nos va a permitir fijar en un extremo de la caja un conector PCI Express donde va insertada la tarjeta gráfica. Y al otro extremo del cable tendremos un conector también PCI Express, en este caso macho, que va a ir insertado directamente en el puerto PCI Express de la placa base. No solo vamos a conseguir una mejor posición de la tarjeta gráfica, sino también una mejor refrigeración y, como no, también una mejor estética, ya que vamos a ver la tarjeta gráfica funcionando cuando estemos jugando a nuestros juegos favoritos. Bueno, y para concluir este vídeo, ya simplemente tendríamos que conectar la alimentación de la tarjeta gráfica a la fuente de alimentación, que en este caso también va a ser de Corsair, concretamente el modelo RM850X, una fuente de alimentación que veremos con más detalle en el siguiente vídeo y en el cual también comentaremos cómo colocar esta fuente de alimentación en dicha caja. El cable de alimentación de la tarjeta gráfica viene incluido y además, como podéis ver, es una fuente modular, con lo cual únicamente vamos a utilizar los cables que nos sean necesarios. Una vez colocado el correspondiente cable de alimentación en la tarjeta gráfica, ya simplemente lo pasaríamos a la parte trasera de la caja, que como podéis ver es donde están todos los cables de la misma. Así, estéticamente no tendremos ningún cable a la vista. Y en el próximo vídeo también os enseñaré cómo canalizar todo este mare magnum de cables de los ventiladores, luces RGB, etcétera, y dejar nuestro PC gaming totalmente operativo. Así que yo que vosotros estaría pendiente del canal y no me perdería dicho vídeo.